El responsable del local bailable citó a los vecinos a una asamblea para tratar de resolver la inseguridad que genera la llegada de bandas de jóvenes al boliche ubicado en Constituyente y Minas. Un baile en el medio de 200 familias, porque son todos edificios acá, sí que molesta. Y no solo es el ruido, sino que son la violencia. Me lo pueden atribuir a la violencia que hay en la sociedad, a todo lo que quieran. Pero yo no estoy acostumbrado, ni mi gente, a tener que pagar peaje para poder entrar a la puerta de nuestro edificio, a no poder guardar el auto en la cochera porque hay 8 o 10 y no sabes si se mete contigo o no, a los tiros, que eso es lo más grave de todo, por cualquier cosa sacan armas y disparan. Yo el sábado pasado, justamente había un patrullero parado acá en la esquina porque había un cable de luz colgado. Pasó todo lo que pasa todos los fines de semana y el patrullero seguía parado. No hicieron absolutamente nada. Llamé al 911 y lo único que me decían era, ya sabemos, nada más. El local bailable emplea 47 personas y no tiene servicio 222 porque fue negado por la policía. Solo cuenta con guardias de seguridad que pueden actuar dentro del boliche. Nada pueden hacer por lo que pase fuera de él. Con que haya presencia y control policial, yo creo que puede llegar a alcanzar y sería una solución que nos serviría a todos, tanto a los vecinos como al local, porque el local no va a cerrar, no va a dejar gente en la calle, no va a dejar gente sin trabajo, y los vecinos vamos a poder dormir tranquilos, vamos a poder salir tranquilos. Como pasa en el fútbol, pasa en el básquetbol, siempre hay un porcentaje mínimo de que viene a armar desmanes o aprovechar la volada. Pero que se hacen sentir. Y hoy la verdad lo entendemos y estamos siendo víctimas de eso. Anoche, al finalizar la asamblea, la policía comunitaria redactó un acta para la solicitud a Jefatura y Ministerio del Interior de mayor presencia policial en la zona.